Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Buenas noches, noctámbulos. La obsesión por la vida y la muerte. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Una desapacible noche de noviembre. Contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido, cuando a la mortecina luz de la llama vi como la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. Herbert West, Reanimator, de Howard Phillips Lovecraft. Capítulo 1. De la oscuridad. De Herbert West, amigo mío durante el tiempo de la universidad y posteriormente, no puedo hablar sino con extremo terror. Terror que no se debe totalmente a la forma siniestra en que desapareció recientemente, sino que tuvo origen en la naturaleza entera del trabajo de su vida y adquirió gravedad por primera vez hará más de 17 años. Cuando estábamos en tercer año de nuestra carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic de Arkham. Mientras estuvo conmigo, lo prodigioso y diabólico de sus experimentos me tuvieron completamente fascinado y fui su más íntimo compañero. Ahora que ha desaparecido y se ha roto el hechizo, mi miedo es aún mayor. Los recuerdos y las posibilidades son siempre más terribles que la realidad. El primer incidente horrible durante nuestra amistad supuso la mayor impresión que yo había llevado hasta entonces, y me cuesta tenerlo que repetir. Ocurrió, como digo, cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde Wes se había hecho ya famoso con sus descabelladas teorías sobre la naturaleza de la muerte y la posibilidad de vencerla artificialmente. Sus opiniones, muy ridiculizadas por el profesorado y los compañeros, giraban en torno a la naturaleza esencialmente mecanicista de la vida, y se referían al modo de poner en funcionamiento la maquinaria orgánica del ser humano mediante una acción química calculada, después de fallar los procesos naturales. Con el fin de experimentar diversas soluciones reanimadoras, había matado y sometido a tratamiento a numerosos conejos, cobayas, gatos, perros y monos, hasta convertirse en la persona más enojosa de la facultad. Varias veces había logrado obtener signos de vida en animales supuestamente muertos, en muchos casos, signos violentos de vida, pero pronto se dio cuenta de que la perfección, de ser efectivamente posible, comportaría necesariamente toda una vida dedicada a la investigación. Asimismo, vio claramente que, puesto que la misma solución no actuaba del mismo modo en diferentes especies orgánicas, necesitaba disponer de sujetos humanos si quería lograr nuevos y más especializados progresos. Y aquí es donde chocó con las autoridades universitarias y le fue retirado el permiso para efectuar experimentos, nada menos que por el propio decano de la Facultad de Medicina, el sabio y bondadoso doctor Alan Hals, cuya obra en pro de los enfermos es recordada por todos los vecinos antiguos de Arkham. Yo siempre me había mostrado excepcionalmente tolerante con los trabajos de Wes, y a menudo hablábamos de sus teorías, cuyas derivaciones eran casi infinitos, sosteniendo con Haeckel que toda vida es un proceso químico y físico, y que la supuesta alma es un mito. Mi amigo creía que la reanimación artificial de los muertos podía depender solo del estado de los tejidos
Y a menos que se hubiese iniciado una verdadera descomposición, todo cadáver totalmente dotado de órganos era susceptible de recibir mediante el adecuado tratamiento esa condición peculiar que se conoce como vida. Wes comprendía perfectamente que el más ligero deterioro de las células cerebrales, ocasionadas por un periodo letal, incluso fugaz, podía dañar la vida intelectual y psíquica. Al principio tenía esperanzas de encontrar un reactivo capaz de restituir la vitalidad antes de la verdadera aparición de la muerte, y solo los repetidos fracasos en animales le habían revelado que eran incompatibles los movimientos vitales naturales y los artificiales. Entonces se procuró ejemplares extremadamente frescos y les inyectó sus soluciones en la sangre inmediatamente después de la extinción de la vida. Tal circunstancia volvió enormemente escépticos a los profesores, ya que entendieron que en ningún caso se había producido una verdadera muerte. No se pararon a considerar la cuestión detenida y razonablemente. Poco después de que el profesorado le prohibiese continuar sus trabajos, Wes me confió su decisión de conseguir ejemplares frescos, de una manera o de otra, y de reanudar en secreto los experimentos que no podía realizar abiertamente. Era horrible oírle hablar sobre el medio y manera de conseguirlos. En la facultad nunca habíamos tenido que ocuparnos nosotros de allegar ejemplares para las prácticas de anatomía. Cada vez que mermaba el depósito, dos negros de la localidad se encargaban de subsanar este déficit sin que se les preguntase jamás su procedencia. Wes era por entonces joven, delgado y con gafas, de facciones delicadas, pelo amarillo, ojos azules y voz suave, y era extraño oírle explicar cómo la fosa común era relativamente más interesante que el cementerio perteneciente a la Iglesia de Cristo, dado que casi todos los cuerpos de la Iglesia de Cristo estaban embalsamados, lo cual evidentemente hacía imposibles las investigaciones de Wes. Por entonces era yo su ferviente y cautivado auxiliar, y lo ayudé en todas sus decisiones, no solo en las que se referían a la fuente de abastecimiento de cadáveres, sino también en las concernientes al lugar adecuado para nuestro repugnante trabajo. Fui yo quien pensó en la granja deshabitada de Chapman, al otro lado de Medium Hill. Allí habilitamos una habitación de la planta baja para la sala de operaciones y otra para el laboratorio, dotándolas de gruesas cortinas a fin de ocultar nuestras actividades nocturnas. El lugar estaba retirado de la carretera y no había casas a la vista. De todos modos, había que extremar las precauciones, ya que el más leve rumor sobre extrañas luces que cualquier caminante nocturno hiciese correr podía resultar catastrófico para nuestra empresa. Si llegaban a descubrirnos, acordamos decir que se trataba de un laboratorio químico. Poco a poco equipamos nuestra siniestra guarida científica con materiales comprados en Boston o sacados escondidas de la facultad, materiales cuidadosamente camuflados, a fin de hacerlos irreconocibles, salvo para ojos expertos. Y nos proveímos de palas y picos para los numerosos enterramientos que tendríamos que efectuar en el sótano. En la facultad había un incinerador, pero un aparato de este género era demasiado costoso para un laboratorio clandestino como el nuestro. Los cuerpos eran siempre un engorro, e incluso los minúsculos cadáveres de cobaya de los experimentos secretos que Wes realizaba en su habitación, de la pensión donde vivía. Seguíamos las noticias necrológicas locales como vampiros, ya que nuestros ejemplares requerían condiciones determinadas. Lo que queríamos eran cadáveres enterrados poco después de morir y sin preservación artificial alguna, preferiblemente exentos de malformaciones morbosas y, desde luego, con todos los órganos. Nuestras mayores esperanzas estaban en las víctimas de accidentes. Durante varias semanas no tuvimos noticias de ningún caso apropiado, aunque hablábamos con las autoridades del depósito y del hospital, fingiendo representar los intereses de la facultad, si bien con no demasiada frecuencia, en todos los casos,
De manera que quizá necesitaríamos quedarnos en Arkham durante las vacaciones, en que solo se impartían las limitadas clases de los cursos de verano. Al final nos sonrió la suerte, pues un día nos enteramos de que iban a enterrar en la fosa común un caso casi ideal, un obrero joven y fornido que se había ahogado el día anterior en Summerspawn, al que habían enterrado sin dilaciones ni embalsamientos por cuenta de la ciudad. Esa tarde localizamos la nueva sepultura y decidimos empezar a trabajar poco después de la medianoche. Fue una labor repugnante la que acometimos en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada, aun cuando en aquella época no teníamos ese horror especial a los cementerios que nuestras experiencias posteriores nos despertó. Llevamos palas y lámparas de petróleo porque, si bien ya había linternas eléctricas entonces, no eran tan satisfactorias como esos aparatos de tungsteno de hoy día. El trabajo de exhumación fue lento y sórdido. Podía haber sido horriblemente poético si en vez de científicos hubiéramos sido artistas. Y sentimos alivio cuando nuestras palas chocaron con madera. Una vez que la caja de pino quedó enteramente al descubierto, bajó Wes, quitó la tapa, sacó el contenido y lo dejó apoyado. Me incliné, lo agarré y entre los dos lo sacamos de la fosa. A continuación, trabajamos denodadamente para dejar el lugar como antes. La empresa nos había puesto algo nerviosos, sobre todo el cuerpo tieso y la cara inexpresiva de nuestro primer trofeo, pero nos las arreglamos para borrar todas las huellas de nuestra visita. Cuando quedó aplanada la última paletada de tierra, metimos el ejemplar en un saco de lienzo y emprendimos el regreso hacia la granja del viejo Chapman, al otro lado de Medium Hill. En una improvisada mesa de disección instalada en la vieja granja, a la luz de una potente lámpara de acetileno, el ejemplar no ofrecía un aspecto demasiado espectral. Había sido un joven robusto y poco imaginativo, al parecer un tipo saludable y plebeyo. Constitución ancha, ojos grises y cabello castaño. Un animal sano, sin complejidades psicológicas. Y probablemente, con unos procesos vitales de lo más simple y sanos. Ahora bien, con los ojos cerrados, parecía más dormido que muerto. Sin embargo, la prueba experta de mi amigo disipó enseguida toda duda al respecto. Al fin teníamos lo que Wes siempre había deseado, un muerto verdaderamente ideal, apto para la solución que habíamos preparado con minuciosos cálculos y teorías, a fin de utilizar en el organismo humano. Nuestra atención era enorme. Sabíamos que las posibilidades de lograr un éxito completo eran remotas, y no podíamos reprimir un miedo horrible a las grotescas consecuencias de una posible animación parcial. Nos sentíamos especialmente aprensivos en lo que se refería a la mente y a los impulsos de la criatura, ya que podía haber sufrido un deterioro en las delicadas células cerebrales con posterioridad a la muerte. Por lo que a mí respecta, aún conservaba una curiosa noción tradicional del alma humana y sentía cierto temor ante los secretos que podía revelar alguien que regresaba del reino de los muertos. Me preguntaba qué visiones podía haber presenciado este plácido joven si volvía plenamente a la vida. Pero mi expectación no era excesiva, ya que compartía casi en su mayor parte el materialismo de mi amigo. Él se mostró más tranquilo que yo al inyectar una buena dosis de su fluido en una vena del brazo del cadáver y vendar inmediatamente el pinchazo. La espera fue espantosa, pero Wes no perdió el aplomo en ningún momento. De cuando en cuando aplicaba su estetoscopio al ejemplar y soportaba filosóficamente los resultados negativos. Al cabo de unos 3/4 de hora, viendo que no se producía el menor signo de vida, declaró decepcionado que la solución era inapropiada. Sin embargo, decidió aprovechar al máximo esta oportunidad y probar una modificación de la fórmula antes de deshacerse de su macabra presa. Esa tarde habíamos cavado una sepultura en el sótano y tendríamos que llenarla al amanecer, pues aunque habíamos puesto cerradura a la casa, no queríamos correr el más mínimo riesgo
de que se produjera un desagradable descubrimiento. Además, el cuerpo no estaría ni medianamente fresco a la noche siguiente, de modo que trasladamos la solitaria lámpara de acetileno al laboratorio contiguo, dejando a nuestro mudo huésped a oscuras sobre la losa, y nos pusimos a trabajar en la preparación de una nueva solución. Tras comprobar Wes el peso y las mediciones casi con fanático cuidado. El espantoso suceso fue repentino y totalmente inesperado. Yo estaba vertiendo algo de un tubo de ensayo a otro, y Wes se encontraba ocupado con la lámpara de alcohol, que hacía las veces de mechero Bunsen en ese edificio sin instalación de gas, cuando de la habitación que habíamos dejado a oscuras brotó la más horrenda y demoníaca sucesión de gritos, jamás oída por ninguno de los dos. No habría sido más espantoso el caos de alaridos si el abismo se hubiese abierto para liberar la angustia de los condenados, ya que en aquella cacofonía inconcebible se concentraba el supremo terror y desesperación de la naturaleza animada. No podían ser humanos. Un hombre no es capaz de proferir gritos así, y sin pensar en el trabajo que estábamos realizando, ni en la posibilidad de que lo descubrieran. Saltamos los dos por la ventana más próxima como animales despavoridos, derribando tubos, lámparas y matraces, y huyendo alocadamente a la estrellada negrura de la noche rural. Creo que gritamos mientras corríamos frenéticamente hacia la ciudad, aunque al llegar a las afueras adoptamos una actitud más contenida, lo suficiente como para pasar por un par de juerguistas trasnochadores que regresaban a casa después de una franca chela. No nos separamos, sino que nos refugiamos en la habitación de Wes, y allí estuvimos hablando con la luz de gas encendida hasta que amaneció. A esa hora nos habíamos serenado un poco, discurriendo teorías plausibles y sugiriendo ideas prácticas para nuestra investigación, de forma que pudimos dormir todo el día en lugar de asistir a clase. Pero esa tarde aparecieron dos artículos en el periódico, sin relación alguna entre sí, que nos quitaron el sueño. La vieja casa deshabitada de Chapman había ardido inexplicablemente, quedando reducida a un informe montón de cenizas. Eso lo entendíamos, ya que habíamos volcado la lámpara. El otro informaba que habían intentado abrir la reciente sepultura de la fosa común, comulgando en la tierra vanamente y sin herramientas. Esto nos resultaba incomprensible, ya que habíamos aplanado muy cuidadosamente la tierra húmeda. Y durante 17 años, Wes anduvo mirando por encima del hombro y quejándose de que le parecía oír pasos detrás de él. Ahora ha desaparecido. Capítulo 2. El demonio de la peste. Jamás olvidaré aquel espantoso verano, hace 16 años, en que, como un demonio maligno de las moradas de Elblis, se propagó el tifus solapadamente por todo Arkham. Muchos recuerdan ese año por dicho azote satánico, ya que un auténtico terror se cernió con membranosas alas sobre los ataúdes amontonados en el cementerio de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, hay un horror mayor aún que data de esa época, un horror que solo yo conozco, ahora que Herbert West ya no está en este mundo. Wes y yo hacíamos trabajos de postgraduación en el curso de verano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, y mi amigo había adquirido gran notoriedad debido a sus experimentos encaminados a la revivificación de los muertos. Tras la matanza científica de innumerables bestezuelas, la monstruosa labor quedó suspendida aparentemente por orden de nuestro escéptico decano, el doctor Alan Huxley. Pero Wes había seguido realizando ciertas pruebas secretas en la sórdida pensión donde vivía, y en una terrible e inolvidable ocasión se había apoderado de un cuerpo humano de la fosa común, transportándola a una granja situada a otro lado de Medium Hill. Yo estuve con él en aquella ocasión y lo vi inyectar en las venas exánimes el elixir que, según él, restablecía en cierto modo los procesos químicos y físicos. El experimento había terminado horriblemente, en un delirio de terror que poco a poco
llegamos a atribuir a nuestros nervios sobreexcitados, pues ya no fue capaz de librarse de la enloquecedora sensación de que lo seguían y perseguían. El cadáver no estaba lo bastante fresco. Es evidente que para restablecer las condiciones mentales normales, el cadáver debe ser verdaderamente fresco. Por otra parte, el incendio de la vieja casa nos había impedido enterrar el ejemplar. Habría sido preferible tener la seguridad de que estaba bajo tierra. Después de esta experiencia, Wes abandonó sus investigaciones durante algún tiempo, pero lentamente recobró su celo de científico nato y volvió a importunar a los profesores de la facultad, pidiéndoles permiso para hacer uso de la sala de disección y ejemplares humanos frescos para el trabajo que él consideraba tan tremendamente importante. Pero sus súplicas fueron completamente inútiles, ya que la decisión del Dr. Huxley fue inflexible, y todos los demás profesores apoyaron el veredicto de su superior. En la teoría fundamental de la reanimación no veían sino extravagancias inmaduras de un joven entusiasta, cuyo cuerpo delgado, cabello amarillo, ojos azules y miopes, y suave voz, no hacían sospechar el poder supranormal, casi diabólico, del cerebro que albergaba en su interior. Aún lo veo como era entonces, y me estremezco. Su cara se volvió más severa, aunque no más vieja. Y ahora Sefton carga con la desgracia, y Wes ha desaparecido. Wes chocó desagradablemente con el Dr. Huxley casi al final de nuestro último año de carrera, en una disputa que le reportó menos prestigio a él que al bondadoso decano en lo que a cortesía se refiere. Afirmaba que este hombre se mostraba innecesariamente e irracionalmente grande. Una obra que deseaba comenzar mientras tenía la oportunidad de disponer de las excepcionales instalaciones de la facultad. El que los profesores, apegados a la tradición, ignorasen los singulares resultados tenidos en animales y persistiesen en negar la posibilidad de reanimación. Era indeciblemente indignante y casi incomprensible para un joven del temperamento lógico de Wes. Solo una mayor madurez podía ayudarlo a entender las limitaciones mentales crónicas del tipo doctor profesor, producto de generaciones de puritanos mediocres, bondadosos, conscientes, afables y corteses, a veces, pero siempre rígidos, intolerantes, esclavos de las costumbres y carentes de perspectivas. El tiempo es más caritativo con estas personas incompletas, aunque de alma grande, cuyo defecto fundamental, en realidad, es la timidez, y las cuales reciben finalmente el castigo de la irrisión general por sus pecados intelectuales, su tolemismo, su calvinismo, su antidarwinismo, su antiniechismo y por toda clase de sabatarinanismo y las leyes suntuarias que practican. Wes, joven a pesar de sus maravillosos conocimientos científicos, tenía escasa paciencia con el buen Dr. Huxley y sus eruditos colegas y alimentaba un rencor cada vez más grande, acompañado de un deseo de demostrar la veracidad de sus teorías a estas obtusas dignidades de alguna forma impresionante y dramática. Y como la mayoría de los jóvenes se entregaba a complicados sueños de venganza, de triunfo y de magnánima indulgencia final. Y entonces había surgido el azote sarcástico y letal de las cavernas pesadillescas del Tártaro. Wes y yo nos habíamos graduado cuando empezó, aunque seguíamos en la facultad, realizando un trabajo adicional del curso de verano, de forma que aún estábamos en Arkham, cuando se desató con furia demoníaca en toda la ciudad. Aunque todavía no estábamos autorizados para ejercer, teníamos nuestro título y nos vimos frenéticamente requeridos a incorporarnos al servicio público, al aumentar el número de los afectados. La situación se hizo casi incontrolable y las defunciones se producían con demasiada frecuencia para que las empresas funerarias de la localidad pudieran ocuparse satisfactoriamente de ellas. Los entierros se efectuaban en rápida sucesión, sin preparación alguna, y hasta el cementerio de la Iglesia de Cristo
estaba atestado de ataúdes de muertos sin embalsamar. Esta circunstancia no dejó de tener su efecto en Wes, que a menudo pensaba en la ironía de la situación. Tantísimos ejemplares frescos, y sin embargo, ninguno servía para sus investigaciones. Estábamos tremendamente abrumados de trabajo, y una terrible tensión mental y nerviosa sumía a mi amigo en morbosas reflexiones. Pero los afables enemigos de Wes no estaban enfrascados en agobiantes deberes. La facultad había sido cerrada, y todos los doctores adscritos a ella colaboraban en la lucha contra la epidemia de tifus. El doctor Huxley, sobre todo, se distinguía por su abnegación, dedicando toda su enorme capacidad, con sincera energía, a los casos que muchos otros evitaban por el riesgo que representaban o por juzgarlos desesperados. Antes de terminar el mes, el valeroso decano se había convertido en héroe popular, aunque él no parecía tener conciencia de su fama, y se esforzaba en evitar el desmoronamiento por cansancio físico y agotamiento nervioso. Wes no podía por menos de admirar la fortaleza de su enemigo, pero precisamente por esto estaba más decidido aún a demostrarle la verdad de sus asombrosas teorías. Una noche, aprovechando la desorganización que reinaba en el trabajo de la facultad y las normas sanitarias municipales, se las arregló para introducir camufladamente el cuerpo de un recién fallecido en la sala de disección y le inyectó en mi presencia una nueva variante de su solución. El cadáver abrió efectivamente los ojos, aunque se limitó a fijarlos en el techo con expresión de paralizado horror, antes de caer en una inercia de la que nada fue capaz de sacarlo. Wes dijo que no era suficientemente fresco. El aire caliente del verano no beneficia a los cadáveres. Esa vez estuvieron a punto de sorprendernos antes de incinerar los despojos. Y Wes no consideró aconsejable repetir esta utilización indebida del laboratorio de la facultad. El apogeo de la epidemia tuvo lugar en agosto. Wes y yo estuvimos a punto de sucumbir en cuanto al Dr. Huxley falleció el día 14. Todos los estudiantes asistieron a su precipitado funeral el día 15 y compraron una impresionante corona, aunque casi la ahogaban los testimonios enviados por los ciudadanos acomodados de Arkham y las propias autoridades del municipio. Fue casi un acontecimiento público, dado que el decano había sido un verdadero benefactor para la ciudad. Después del sepelio, nos quedamos bastante deprimidos y pasamos la tarde en el bar de la casa comercial, donde Wes, aunque afectado por la muerte de su principal adversario, nos hizo estremecer a todos hablándonos de sus notables teorías. Al oscurecerse, la mayoría de los estudiantes regresaron a sus casas o se incorporaron a sus diversas publicaciones, pero Wes me convenció para que lo ayudase a sacar partida de la noche. La patrona de Wes nos vio entrar en la habitación alrededor de las 2 de la madrugada, acompañados de un tercer hombre, y le contó a su marido que se notaba que habíamos cenado y bebido demasiado bien. Aparentemente, la avinagrada patrona tenía razón, pues hacia las 3, la casa entera se despertó con los gritos procedentes de la habitación de Wes, cuya puerta tuvieron que echar abajo para encontrarnos a los dos inconscientes, tendidos en la alfombra manchada de sangre, golpeados, arañados y magullados, con trozos de frascos e instrumentos esparcidos a nuestro alrededor. Solo la ventana abierta revelaba que había sido de nuestro asaltante, y muchos se preguntaron qué le habría ocurrido después del tremendo salto que tuvo que dar desde el segundo piso al césped. Encontraron ciertas ropas extrañas en la habitación, pero cuando Wes volvió en sí, explicó que no pertenecían al desconocido, sino que eran muestras recogidas para su análisis bacteriológico, lo cual formaba parte de sus investigaciones sobre la transmisión de enfermedades infecciosas. Ordenó que la quemasen inmediatamente en la amplia chimenea. Ante la policía, declaramos ignorar por completo la identidad del hombre que había estado con nosotros. Wes explicó con nerviosismo que se trataba de un extranjero afable al que habíamos conocido en un bar de la ciudad que no recordábamos.
Habíamos pasado un rato algo alegres, y Wes y yo no queríamos que detuviesen a nuestro belicoso compañero. Esa misma noche presenciamos el comienzo del segundo horror de Arkham, horror que, para mí, iba a eclipsarla a la misma epidemia. El cementerio de la Iglesia de Cristo fue escenario de un horrible asesinato. Un vigilante había muerto a arañazos, no solo de manera indescriptiblemente espantosa, sino que había dudas de que el agresor fuese un ser humano. La víctima había sido vista con vida bastante después de la medianoche, descubriéndose el incalificable hecho al amanecer. Se interrogó al director de un circo instalado en el vecino pueblo de Bolton, pero este juró que ninguno de sus animales se había escapado de su jaula. Quienes encontraron el cadáver observaron un rastro de sangre que conducía a la tumba reciente, en cuyo cemento había un pequeño charco rojo, justo delante de la entrada. Otro rastro más pequeño se alejaba en dirección al bosque, pero se perdía enseguida. A la noche siguiente, los demonios danzaron sobre los tejados de Arkham, y una desenfrenada locura aulló en el viento. Por la enfebrecida ciudad anduvo suelta una maldición, de la que unos dijeron que era más grande que la peste, y otros murmuraban que era el espíritu encarnado del mismo mal. Un ser abominable penetró en 8 casas, sembrando la muerte roja a su paso, dejando atrás el mudo y sádico monstruo un total de 17 cadáveres y huyendo después. Algunas personas que llegaron a verlo en la oscuridad dijeron que era blanco y como un mono mal formado o monstruo antropomorfo. No había dejado entero a nadie de cuantos había atacado, ya que a veces había sentido hambre. El número de víctimas ascendía a 14. A las otras 3 las había encontrado ya muertas al irrumpir en sus casas, víctimas de la enfermedad. La tercera noche, los frenéticos grupos dirigidos por la policía lograron capturarlo en una casa de la calle Crane, cerca del campus universitario. Habían organizado la batida con toda minuciosidad, manteniéndose en contacto mediante puestos voluntarios de teléfono, y cuando alguien del distrito de la universidad informó que había oído arañar en una ventana cerrada, desplegaron inmediatamente la red. Debido a las precauciones y a la alarma general, no hubo más que otras 2 víctimas y la captura se efectuó sin más accidentes. La criatura fue detenida finalmente por una bala, aunque no acabó con su vida, y fue trasladada al hospital local, en medio del furor y la abominación generales, porque aquel ser había sido humano. Esto quedó claro, a pesar de sus ojos repugnantes, su mutismo simiesco y su salvajismo demoníaco. Le vendaron la herida y lo trasladaron al manicomio de Sefton, donde estuvo golpeándose la cabeza contra las paredes de una celda acolchada durante 17 años. Hasta un reciente accidente, a causa del cual escapó, en circunstancias de las cuales a nadie le gusta hablar. Lo que más repugnó a quienes lo atraparon en Arkham fue que, al limpiarle la cara a la monstruosa criatura, observaron en ella una semejanza increíble y burlesca con un mártir sabio y abnegado al que habían enterrado hacía 3 días, el difunto Dr. Alan Halsley, benefactor público y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Para el desaparecido Herbert West y para mí, la repugnancia y el horror fueron indecibles. Aún me estremezco esta noche mientras pienso en todo ello y tiemblo más aún de lo que temblé aquella mañana en que West murmuró entre sus vendajes. Maldita sea, no estaba bastante fresco. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.